hermanos, en torno a este altar del Señor, participamos de esta misa de fiesta en honor a nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, patrono del caserío de San José de Pinilla. Pedimos a nuestra Santísima Madre que nos cuide, nos bendiga y nos acompañe siempre. Esta celebración es ofrecida por la Hermandad Virgen del Carmen, la Sindicatura, Novenantes y Comité Pro Capilla. Pediremos también en esta Santa Misa por el alma de nuestros hermanos Filomeno Vargas Legua y Doña Rosa Pino, y Don Raimundo Díaz y Doña Julia Vargas Legua. Y a la vez pediremos por el descanso eterno de Adela Vicente, viuda de Alvites. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para poder participar con dignidad de estos sagrados misterios, le pedimos perdón al Señor. Por ello, junto decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros, ten piedad. Vanidad de vanidades, dice el sabio Oelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, conciencia y acierto, y tiene que dejarle su herencia a uno que no ha trabajado. De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra del Señor. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retomen, hijo de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Señor, tú eres mi refugio de generación en generación. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y le propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otro más grande, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir. Lo que ha acumulado, ¿para quién será? Así le sucede al que amontona riquezas para sí mismo y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que hoy nos toca compartir en esta Santa Misa. Pero empezaremos por hablar de nuestra Madre, la Virgen bajo la advocación, la Virgen del Carmen. Carmen, ustedes recuerdan o saben qué significa la palabra Carmen, que viene de Carmelo, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra Carmelo?
Se conoce el Monte Carmelo, pero ¿qué significa? Vimos entre piedras así, figurativamente, bien. No, nos sentimos muy bien en un jardín. Y por eso dice que un grupo de personas, estamos hablando del Antiguo Testamento, quisieron apartarse de la ciudad para poder hablar con Dios. ¿En dónde? En un jardín, ¿verdad? En el Monte Carmelo, en el lugar donde hay un jardín, en ese monte donde existe el jardín. Y uno se siente bien y se sentía feliz, no necesariamente porque era un jardín, sino que ellos lo sentían así como un jardín, porque era hablar con Dios, consagrarse a Dios, estar con Dios. Eso era el Monte Carmelo, el que vive como hijo de Dios y porta el escapulario. La Virgen viene y nos ayuda en nuestro, cuando partimos de este mundo, y si estamos en el purgatorio, ella nos lleva hacia el reino de los cielos. Por todos los difuntos que en vida veneraron a la Virgen del Carmen, que ella interceda por su alma y que gocen de la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el alma de la señora Adela Vicente, que el Señor la acoja en su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los novenantes, para que con fe y devoción sigamos en este caminar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los niños de nuestra comunidad de Pinilla, para que crezca en él la sabiduría y la gracia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones del Papa Francisco, sacerdotes y religiosas, para que sigan impartiendo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre de misericordia, escucha nuestras plegarias y concédenos según sea tu santa voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarle nuestras ofrendas al altar del Señor, que es el mismo Cristo Jesús que vino a traer la luz del mundo. Hoy familiares vienen acercándose a traer esta luz, que es la luz del mundo, hacia el altar del Señor. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino. El pan, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que en manos del sacerdote se convertirá en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y nosotros, como buenos hijos, vamos a compartir y recibir este sagrado pan. Te ofrecemos, Señor, las frutas, que es el fruto, el esfuerzo y el trabajo del hombre. Te lo ofrecemos a ti, Señor, que eres el Dios de la vida. Te ofrecemos la Biblia como fuente de palabra de Dios, que es el mensaje más hermoso que nos pudo haber dejado el Señor. Te ofrecemos el Santo Rosario, que es esa guirnalda de rosas espirituales que le ofrecemos a la Virgen Santísima, que a ella le agrada mucho que hagamos esta hermosa oración. Te presentamos el escapulario, Señor, que es la prenda de salvación de todos los cristianos, como nos lo prometió la Virgen Santísima. Las flores, que simbolizan la naturaleza y la belleza de la tierra, te la ofrecemos a ti, Señor, también que eres el Dios de la vida. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor.
Que la ofrenda que te presentamos nos transforme a nosotros, por tu gracia, en oblación viva y perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, cantando. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío, Dios mío. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Rey, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dao fraternalmente la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Madre, la Virgen del Carmen, nos gloriemos en la abundancia de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una bendición para todos ustedes, que el Señor los bendiga, los ilumine y los acompañe siempre, y que la Virgen María siempre derrame sus bendiciones sobre su familia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestra Santísima Madre en su fiesta de San Diego. Que nos digas que